Fascination with that blade has not waned since childhood. My father could not have gifted you anything more suitable. And I continue to honor the great general he was through every drop of heathen blood that touches this blade. The wars waged at the edges of the Empire will soon be at our gates. Let them come. We will crush them as we always have. Why not discourage rebellion rather than fuel it? Let us limit the amount of blood your blade must draw if we can. I have noticed your appetite for war has much abated through the years, Taric. And yours has not been satisfied. Then we've always made a balanced team, my brother-in-arms. Fortunately, I have enough such hunger for both of us, and we'll gladly cover your share. And next, what a blessing to celebrate your birth on the name day of the Virgin. Christo, Christo. And I see why you've raised the village taxes again. The taxes are high for our protection. If you care to debate the matter, I speak to these gentlemen if you wish. Not aware what befits a man of my station is no concern of yours, boy. Pateona. I know it's a blessing not having to marry Christo, but another suitor unsuited to the honor of our family's name, of my name. And sometimes I fear that I'll never be allowed to marry. Why did you say that, child? Each time I hear them toast and honor Aunt Christina, I feel the burden of her name. But she was so strong. I was just scared. And then that man. You were only 8 years old, Pagakimu? Imagination heals our memories in the shadow of tragedy. Do not let them mislead you. It was not my imagination. The Turk spared me. I live because of him. Listen to your Baba. There is no such thing as a good Turk unless he is dead. He must not have seen you, child. I know what I saw. Even if that were true, a compassionate Turk would not have lasted long in the Ottoman Empire. I don't see why you insist on believing it. And tell me what you do, Sihiya. What's in my future? Will I fall in love and marry a good man? Maybe even one of my own choosing?
It says you will belong to a greater family than ours one day. And you will fall for a great warrior who fights for Greece. A soldier, then? From a prosperous family? But is there something wrong with that? What, will I be a widow? True love requires great sacrifice. I only see what the grinds tell me. The rest is up to destiny. And to you. Clear the way! You risk too much. Your father trusted me to teach you the ways of the Greeks so that you could govern wisely, not risk your position by betraying your own people. You taught me that true leaders must stand on the side of what is right, to speak for both Greek and Turk. Should I not be such a leader now? It is a sacrifice I'm willing to make. I need you to see that that man leaves the city safely. They have taken that for which we were best known to the peoples of the world. They have murdered the equality and freedom which we invented with democracy. For 400 years, these Turks tortured and killed us, along with our ideals which benefit all mankind. And we accept it, having been born with it. They've taken our numbers from 20 million to 1 million. It is time each man, woman, and child be willing to sacrifice their life if necessary. Because there will never be enough of us to attempt this again. And if these Turks kill what little remains, history will write that we were free again. Yes. Before disappearing from God's earth. Edificios. Right. Long live Greece. Sito y Cristina. Cristina. Together, we fight from these hills and cliffs for our freedom. Freedom. Or death. Freedom or death. Eleftheria y thanatos. Nunca jugué al fútbol durante los recreos del colegio, pero tampoco me quedé sentado viendo como el resto de mis compañeros lo hacían. Algunos de mis mejores amigos no les gustaba el deporte, pero por miedo a lo diferente, a lo desconocido, seguían literalmente pegados al balón durante los descansos entre clase y clase. Yo lo tuve muy claro. Quería desempeñar mis pasiones. A lo largo de mi vida siempre he querido dedicarme a lo que me gustaba. Ya desde mi más tierna infancia, sin importarme el qué dirán, no dejaba de dibujar, de actuar y de pintar. Hoy, con 19 años recién cumplidos, resulta muy sencillo hacer este tipo de afirmaciones. Sin embargo, en la sociedad existe un gran miedo a lo diferente y, sobre todo, un rechazo a lo que no se conoce. Por ello, desgraciadamente, durante muchos años fui blanco de fuertes críticas. A los 4 o 5 años recuerdo estar siempre dibujando figurines de señoras muy esbeltas y resultonas. Figurines llenos de color y de imaginación. Recuerdo aquel tiempo con cariño en el que, para pintar las cabezas, tenía que ayudarme de la tapa del pegamento de barra, o en el que cuando mi hermana me lo pedía, o no me lo pedía, diseñaba los abrigos y vestidos a algunas de sus muñecas. Ya en el colegio, decidí de forma natural y espontánea liderar varias alternativas creativas. Fundé una revista junto con mis mejores amigos, fui solista del coro durante 5 años y lideré una mesa de debates. La moda, en ese momento, ya formaba parte de mí, pero no tenía una exposición pública, sino que me acompañaba en mis tiempos, como veis, más personales. Hacia los 14 años empecé a conseguir, casi peleándome, pases para las pasarelas más importantes de este país y también para alguna pasarela europea.
He de decir que mi primer contacto con el mundo real de la moda no me acabó de convencer y muchas cosas siguen sin hacerlo del todo hoy en día. Un año más tarde, empecé a utilizar mi tiempo de vacaciones en estudiar arte y moda en las capitales más importantes como París, Florencia o Londres. De los estudios que allí tengo la suerte de cursar, siempre suelo ser de los más pequeños. Y la verdad es que estas vivencias me han proporcionado conocer otras culturas, entrar en contacto con otras culturas y entender otros puntos de vista. En definitiva, me han ayudado a consolidar mi amor por este arte. Ya en bachillerato, decidí de forma... Bueno, pues me apetecía escoger ese itinerario sobre el que estaba pensando muchos años antes apuntarme, ¿no? El itinerario de humanidades, la rama de humanidades. Parece que todos tenemos que ser ingenieros, pero lo cierto es que con este estudio de asignaturas como la historia del arte, el griego clásico o el latín, pude entrar a conocer pues esas bases sobre las que se sustenta la cultura occidental en todas sus vertientes. Ese mismo año, ese par de años, pude compaginar mis estudios con la moda y junto con una buena amiga que está entre el público, creamos un pequeño taller en el que desarrollamos un outlet benéfico. Con este proyecto conseguimos ser solidarios a través de nuestra pasión, porque todos los beneficios iban destinados a la lucha contra la pobreza mediante diferentes ONGs con las que colabora y sigue colaborando nuestro colegio. Finalizaba mi etapa escolar y se acercaba el momento de escoger los estudios universitarios. Por fin, todo mi tiempo iba a poder estar destinado a la creatividad. En casa, mi decisión no extrañó ni sorprendió. Me conocen mejor que nadie en este mundo y apoyaron firmemente mi elección. Por otro lado, mis grandes amigos celebraron conmigo mi decisión. Concibo la moda como una expresión de arte y comunicación. Lo que me apasiona de ella podría resumirse en una frase del diseñador español Cristóbal Balenciaga. Un buen diseñador debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para el dibujo, músico para la armonía y filósofo para la medida. Yo añadiría y comunicador para hacer que ese mensaje llegue a todos. Quería también compartir con vosotros hoy algunos de mis proyectos. Ya en mi campo he descubierto que no puedo dejar de amar lo diferente. Parece que este concepto me persigue, pero lo cierto es que huyo de la moda mainstream, que para que nos entendamos es lo que está de moda. Y he descubierto que en mi sector hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho sobre lo que aprender. La moda, además de ser uno de los motores económicos más importantes del mundo, es uno de los sectores en los que menos se tiene en cuenta el proceso de producción, el factor humano y el factor del medio ambiente en sus procesos de producción. Me imagino que todos tendréis en mente pues, ese escándalo de las fábricas de Bangladesh, por ejemplo. Lo cierto es que esto ha estado dando vueltas por mi cabeza los últimos años. Y junto con otra compañera me ha impulsado a crear un nuevo proyecto, a emprender. Dentro de mis posibilidades reales, busco un mayor cuidado en la producción, en la confección y en la trazabilidad del producto. Apuesto por España, un país rico y diferente, un punto de encuentro de diferentes culturas a lo largo de toda la historia y una nación con una notable tradición textil. Esta es mi nueva ilusión, un proyecto de moda de hombre, fresco y natural, que apuesta por la calidad y por la ética y que ahora está en sus inicios. Antes de terminar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir un mensaje a todos los responsables de educación. Plantéense si de verdad merece la pena un sistema educativo tan encasillado que no fomenta las habilidades y las cualidades de cada persona. A todos los jóvenes y niños del mundo me gustaría hoy también transmitiros un mensaje. Os invito a que seáis diferentes y a que luchéis por lo que realmente os apasione. Recordemos que Nelson Mandela fue el diferente en su comunidad y consiguió acabar con el apartheid. Teresa de Calcuta amó de forma diferente besando al más pobre y se ha convertido en un modelo de entrega para la sociedad. Y en términos de diseño, Yves Saint Laurent fue incapaz de sobrevivir en el ejército durante la guerra de Argelia. Tomó la alternativa, la moda, y su legado llega hoy hasta nuestros días. Señores y señoras, no sé lo que me deparará el futuro, pero siempre suelo tener presente algo que Coco Chanel dijo en una ocasión. Para ser irreemplazable, uno debe siempre buscar ser diferente. Muchas gracias.
kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Das hat schon Friedrich Nietzsche gesagt, und zwar im Jahr 1886. So alt ist, wenn Sie wollen, die Leitkulturdebatte. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sie jetzt neu entfacht. Sind seine 10 Thesen im besten Sinne so eine Art Hausordnung für alle, oder ist es das, was die Kritiker ihnen vorwerfen, eher eine Ausgrenzung, und zwar der Muslime? Das Thema bei Sandra Maischberger. Beethoven oder Burka? Braucht Deutschland eine Leitkultur? Unsere Gäste. Mozi Mabuse, die Profitänzerin und RTL-Jurorin, kam mit 18 Jahren aus Südafrika nach Deutschland, hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft und sagt, wir brauchen keine Leitkultur, die uns vorschreibt, wie wir leben sollen. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, unterstützt die Forderung nach einer Leitkultur, die in Bayern sogar in einem Gesetz verankert ist. Wer dagegen verstößt, dem drohen Sanktionen. Die Berliner SPD-Staatssekretärin Sausan Schäbli hält dagegen. Die Leitkulturdebatte ist eine gefährliche Stimmungsmache gegen Muslime. Auch Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Stern-Chefredaktion, kritisiert Innenminister de Maizière und nennt den Leitkulturvorstoß schlicht Flachsinn. Die konservative Publizistin Birgit Kelle mahnt hingegen, wer hierher kommt, muss sich einfügen. Daher ist die Diskussion um die Leitkultur längst überfällig. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, die Diskussion Leitkultur, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dann tun Sie das mit gutem Grund. Frau Mabuse, Sie sind in Südafrika geboren, sind aber nach Deutschland gekommen, als Sie 18 waren, haben heute den deutschen Pass. Finden Sie es gut, dass der Innenminister Ihnen und uns allen sagt, dass es in Deutschland so üblich ist, dass man sich zur Begrüßung die Hand gibt? Oh, also für mich ist es so, ich kenne das jetzt von meinem Zuhause und wir haben das eben so gemacht. Das ist normal. Aber also auch in Südafrika? Ja, auch in Südafrika. Wir grüßen mit der Hand. Aber ich glaube, wir haben alle verschiedene Religionen, verschiedene Eindrücke. Man muss einfach offen sein, das ist meine Meinung einfach. Jeder kommt mit das, was er bringt, wo er aufgewachsen ist. Und da muss man ein bisschen offener sein. Ich glaube nicht, dass wenn man das nicht macht, dass es direkt respektlos oder sowas. Brauchen wir so eine Debatte? Meiner Meinung nach nicht. Okay. Also ich bin ein bisschen geschockt. Ich habe jetzt gerade gehört, Multikulti ist tot. Das war der Satz, was ich gehört habe. Das war richtig Schock. Ich finde Multikulti gerade eben schön, dass wir gemischt sind, dass wir lernen voneinander. Und diese Leitkultur-Thema finde ich, für mich finde ich, man braucht das.